El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvo presente en el puerto de Nueva Palmira acompañando los primeros embarques de soja de la zafra que comenzó a cosecharse por estos días. También estuvo observando la aplicación de los protocolos para evitar contagios del COVID-19 en la cadena de transporte desde las chacras al puerto o a los acopios. En entrevista telefónica, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, consideró que el etiquetado equivocado de partidas de carne con destino a China ha sido un error muy grave, pero que no perjudicará a la relación comercial con el gigante asiático. Pues estamos trabajando muy fuerte en eso, está, bueno, ya es de público conocimiento. Hemos pedido la disculpa del caso al gobierno chino, en reconocimiento a ese error. Se han hecho las modificaciones respectivas. Estamos respondiendo a las solicitudes que las autoridades sanitarias de China nos hicieron respecto a una investigación exhaustiva de lo acontecido. Y bueno, ¿qué medidas correctivas pensamos implementar? En estos momentos estamos terminando de enviar información adicional que entendemos explica parte de la causa de la confusión en la interpretación de un término que estaba expresamente ese término excluido en el protocolo que ambos países firmaron en diciembre del 2018 y que, bueno, que dio lugar a todo este problema. Y bueno, estamos también solicitando que se consideren todos los embarques que todavía no llegaron, pero han salido de acá con el mismo error. O sea, que estamos en estos momentos, no podemos decir de que todo el tema ha sido superado. Seguimos trabajando en eso y, bueno, a la espera de los resultados, que bueno, y queremos dejarles, les hemos dejado bien claro el enorme sacrificio que ha significado para el Uruguay tomar las medidas que tuvimos que tomar. Agradecemos la nota con el ministro Uriarte, con quien conversamos, además de una gran diversidad de temas que compartiremos con ustedes en nuestras próximas entregas de Charrúa TV Agronoticias. Pero ahora abordamos el mercado regional de la carne. El índice Fax Carne del novillo Mercosur subió 0.09 dólares en la semana, a un nuevo máximo desde septiembre de 2014, más de 6 años y medio atrás, informó Valor Agro con base en Fax Carne. Las subas fueron generalizadas en los 4 países que forman el bloque, sostenidas por un mercado internacional firme y un dólar debilitado. En Brasil, el valor medio del novillo gordo en los principales estados exportadores subió 0.11 de dólar y en la semana a 3 dólares con 64 el kilo carcasa. En Argentina sigue teniendo la referencia más alta de la región, considerando el tipo de cambio oficial e incluyendo el impuesto de 9% a la exportación de carne, con una suba de 6 centésimos para el novillo de exportación a 3 dólares con 79 por kilo. En Uruguay, el mercado también está muy firme, respaldado en las excelentes condiciones forrajeras. La referencia del novillo especial alcanzó a 3 dólares con 60. En Paraguay, el aumento fue de 5 a 10 centavos, en algunos casos alcanzando los 3 dólares con 40 a la carne. En estos días se espera con expectativa el próximo remate de pantalla de Plaza Rural, que será totalmente virtual, que tiene 30.000 reses de todas las categorías como oferta y donde siempre se obtiene el precio de referencia en el mercado local. Pausa y retornamos.